Te dije que ya voy. Ay, sí, se me hizo tarde, pero estoy a 2 cuadras. Aparte, pueden empezar sin mí. Dejé todo en una carpeta en un escritorio. Ok. Ajá. Sí, ok, bye. Discúlpame, venía en la luna, no te vi. Ay, mejor ya apúrate, sí, me tengo que ir. Perdón, no era mi intención. Por cierto, me llamo Diego. Ay, no, amiga, ni empieces. Todo un día de la fregada, todo me ha salido pésimo. Aparte, cuando venía por acá, un tipo se tropezó conmigo, se cayó todo por el piso, se me rompió la media y no. Relájate, amiga. No estoy aquí para presionarte ni nada. Ya sabes que a mí tampoco me gusta el ambiente de sala de juntas, así que me diste el pretexto perfecto para salirme de ahí. No inventes, ya están todos ahí. Me van a matar. A ver, amiga. Mira, relájate, no pasa nada. Cuando me marcaste, les di la carpeta y creo que pudieron empezar perfectamente sin ti. Tenías razón, ya ves. Pero bueno, ¿me dices que te caíste? Sí, me tropecé con un tipejo. Te digo, todas mis cosas quedaron en el suelo. Creo que se me rompió la media y yo ya estaba hasta el... A ver, amiga, dime lo más importante. ¿Estaba guapo? Ay, por Dios, ¿quién se andaba fijando en esas cosas? Tú siempre pensando en lo mismo. Estaba muy preocupada por recoger mis cosas y venirme para acá. A ver, amiga, deberías dejar de ser tan rígida que no te va a llevar a nada bueno. Digo, hay cosas que pasan a tu alrededor, así que respira, relájate, pero estás demasiado ocupada como para verlas. No todo lo que inicia mal, termina mal. A ver, amiga, ahora soy yo la que te va a decir que te relajes. Mi vida está bien, estoy bien así, sola. Ya te quiero ver el día que te enamores, a ver si me sigues diciendo esas cosas. Pues entonces quédate esperando, porque yo creo que eso va a tardar un buen rato. Bueno... Sí, yo estoy lista, ahorita voy. Sí, sí, no, 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 no lo pases. Dile que ahorita voy. Ajá. Bye. Quería disculparme por hace rato. ¿Y cómo supiste dónde encontrarme? Entregarte esto. Mira, dejaste tirada. Ahí encontré tus datos. ¡Qué estúpida! Aquí tengo mis credenciales, ¿cómo no me di cuenta? Tranquila, algo bueno pudo haber salido de esto. ¡Claro que no! ¿Qué tiene de positivo? Pude haber perdido todo. Pues, nos conocimos. Tengo que irme. Presta atención, Diana. Algo bueno puede salir de esto. Pesado, ¿no? Pues igual que todos. Lo bueno es que ya está acabándose. ¿Sabes? A veces me pregunto, ¿qué nos motiva a hacer esto día con día lo mismo? ¿A ti te gusta lo que haces? Pues me sale bien. Yo creo que soy buena en lo que hago. Eso no fue lo que te pregunté. Pues debe gustarme. Si no, ¿por qué seguiría haciendo lo que hago? No lo sé, eso solo puedes responderlo tú. El simple hecho de que lo que vivimos hoy repercute en el mañana, como que si hoy no trabajaras en esta oficina no tendrías la ropa que tienes, la casa que tienes, o no hubieras chocado con el chavo esta mañana, ¿no crees? Pero bueno, ya me dejo de cosas filosóficas. Mejor, mira, dime qué planes tienes para hoy. ¿Qué te parece si vamos a relajarnos y a tomar algo con José? Yo creo que yo paso. La verdad estoy muerta y lo único que quiero es llegar a mi casa y descansar un rato.
Bueno, pero ya sabes que si cambias de opinión, me marcas al celular y estaremos más que contentos de recibirte, ¿sale? Bye. Sucederá algo especial. Vaya que sí, ¿eh? Comienzo a pensar que me estás siguiendo. ¿De dónde saliste? Y aparte siguiéndote yo a ti. Acabo de salir de mi trabajo. Tranquila, estaba bromeando. Al parecer el destino tiene algo planeado para nosotros. Mira, a mí se me hace muy normal encontrarse a una persona una y otra vez en esta ciudad tan chiquita. Por lo visto no solo eres gruñona, sino también berrinchuda. Mira, no empieces. Estuve un día muy difícil, hey, tranquila, la verdad. Tranquila, ya. Vamos por un café, te lo invito, ven. En olvidarte de todo, preocupaciones, problemas, simplemente ser feliz. Todos los días. Entonces, ¿qué te detiene? La realidad. Obviamente a todo el mundo le gustaría ser libre, hacer lo que le gusta, vivir con pasión. Pero hay obligaciones y hay reglas. Además, lo que vives te marca. ¿A ti te ha marcado en algo? Sé muchas cosas. Pero está bien, así es la vida. Y aprendes. Cayéndote y aprendiendo que no todo es para siempre. Y mientras más pronto aprendas eso, mejor. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí sentados hoy. Ayer ni siquiera sabía que existía. Mañana muy probablemente salgas. Pues no, si tú me lo quieres. ¿Cómo sabes lo que estás diciendo? Ni siquiera me conoces. Además, no sabes lo que puede pasar. Mis papás se divorciaron cuando tenía 5 años. De la noche a la mañana todo cambió. Papá se fue de la casa y no lo volví a ver. No lo digo como una niña berrinchuda que quiere que sus papás vivan juntos, que no se separen, sino que nada volvió a ser lo mismo. Mi mamá cambió muchísimo, no me volvió a hacer caso. Al principio me senté a esperar que alguien llegara y me dijera qué era lo que tenía que hacer. Pasaron días y meses. ¿Te imaginas? Y desde ahí me levanté y aprendí a cuidarme yo sola. Prometí que nadie nunca me iba a volver a decepcionar. Y yo creo que lo he hecho bastante bien. Voy a contarte una historia que solía contar a mi mamá cuando era niño. Había una vez una pequeña niña que vivía en un aburrido pueblo. Aquella niña era hermosa, creativa, vivaz y soñadora. Era imposible no notarla. Sin embargo, estaba sola. Sus padres habían muerto hace mucho, y desde que tenía memoria había vivido ahí en el orfanato. Pero esta no es una historia triste. Aunque la niña perfectamente pudo haberse abstraído con su soledad y decidir convertirse en alguien dura, ajena a sus sentimientos, pero optó no hacerlo. Recorrió a otra cosa, su mente, en un pedazo de papel donde plasmaba todas sus esperanzas del futuro, imaginando bellos paisajes de lo que sería su vida algún día. Todo sería como lo esperaba. Tendría una bella casa cerca de las montañas. Viviría con su alma gemela. Un día llegarían a tener un hijo y crecería al lado de él, acompañándolo en cada paso que diera por su vida. Juntos conquistarían el mundo y no habría nadie que pudiera detenerlos. Así la niña soñaba con este lugar, donde el amor era perfectamente posible, donde el duro frío de la realidad no la podía tocar, donde la soledad no existía,
donde el para siempre era algo común. Y es que la niña sabía algo muy importante a su corta edad, que no muchos de nosotros sabemos aún siendo adultos, la importancia del coraje. Todos somos la regla, Diana, hasta que tarde o temprano nos convertimos en la excepción. Ten el valor de soltarlo, Diana, siempre seguirás cargando con eso. Tengo que ir. Diana, ten el valor, por favor. Permítete vivir por un segundo. Tú no me conoces. No puedes decirme cómo sentirme o no. Y sabes que yo creo que esto fue un error y nunca debí haber venido. El viento está soplando mucho, ¿no crees? Es señal de que algo bueno va a pasar. Después de alejarme como 3 cuadras, me puse a pensar que fue una estupidez hacer pagar a alguien por algo de lo que no tiene la culpa. No tienes por qué. Entonces me senté en la banca y por primera vez en mucho tiempo tuve el pensamiento más romántico y estúpido que se me pudo ocurrir. Y empecé a caminar y aquí estoy. Yo creo que la tercera es la vencida, ¿no? Pues, contando la vez que te llevé la cartera, ya será la cuarta. La tercera, la cuarta. Yo creo que después de un tiempo vamos a perder la cuenta.